La familia de Victoria Salazar ya está en Tulum, Quintana Roo, para realizar los trámites de repatriación y recuperar a sus dos hijas huérfanas. Pero hasta ahora no han dado declaración alguna a la prensa. Rocibel y René, madre y hermano de Victoria, se reunieron con autoridades de Quintana Roo. Victoria vivía en un barrio muy pobre y alejado del glamour de la zona hotelera de Tulum, donde pasaba muchas carencias. Desde ahí, Francisco Hernández, hermano de su novio, ahora detenido por haber abusado de una de las hijas de Victoria, aseguró que Victoria vendía cocos en la calle para sobrevivir. Freía chicharrones, se ponía muy trabajadora. La verdad, ayudaba mucho a mi hermano, mi hermano la quería. En la misma colonia vivía Verónica, la policía que la agredió. Una de sus hijas, quien prefiere ocultar su rostro, asegura que su madre era el sustento de sus dos hijas y tres nietos. Además, dice que vio el video de su madre colocando la rodilla sobre el cuello de Victoria, pero defiende su actuación como policía. La verdad no creo que haya sido aplicada mucha fuerza. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo aseguró que pagará los gastos de la repatriación del cuerpo de Victoria y buscarán la pena máxima para los policías responsables de su asesinato. Por lo pronto, el cuerpo de Victoria Salazar ya fue entregado a la representación salvadoreña. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.